solo, solito. Y ya estamos listitos para el desayuno, gatito. Ya estamos listos. Mira, para que tengo acá bailando conmigo. Ahí estoy solito. Soy allí, Richa Pereira. Exactamente. ¿Cómo están, chicos? Vamos, Cruz, chicos, acompáñenlo a gatito. Ahí está, muy bien. Siempre. Hola, chicos, hola, buenos días. Es Richard, ¿no? Es Richard. El que viste y calza, querido Renato. ¿Cómo está ahí, Nicole? Estamos con Valen, estamos con todo el equipo de Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué a nos ver. Vas a presentar hoy día, querido Gato Chef? ¿Qué va a presentar, Renato? Pues en la ciudad de La Paz vamos a hacer una papilla de avena con frutas. Súper saludable, súper, pero energético. Oh, y es de Santa Cruz. ¿Qué tenemos, Renato? Bueno, vamos a hacer un jugo ácido, ¿no? Una piña ácida que va piña, va linaza, limón, naranja. Está riquísimo. ¿Quién arranca? Buenísimo. Pues ya, pues arranquemos. Ingredientes en mesa, cronómetro en pantalla. Esto comienza en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Cero, dale, gatito! ¡Cero, toca, gatito! ¡Vamos, tú puedes! Primer elemento, avena, rica en carbohidratos. Avena. Ayuda para las personas extendidas. Esta es avena instantánea. 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 Bueno. Luego de eso le vamos a agregar algunas frutitas. En este caso le vamos a poner un platanito. Qué bueno ese plátano, ¿no? Para el tema del hierro. Muy bien. Potasio. Potasio, más que todo. Sobre todo. Luego de eso, esto va a ser para decorar. Para decorar. Ponemos una... Una manzanita también. Muy bien. Esto para decorar. Manzanita con cáscara y con todo. Obviamente la manzana tiene que estar bien lavada. Cuidado que esté tu manzana sin lavar. No, tiene que estar súper lavada. Ahora, ¿por qué con cáscara? Porque con la cáscara igual te va a ayudar a la fibra para que tú puedas también, pues, desintoxicarte. ¿Ya? Bueno. De ahí, coco rallado. Coco rallado. Coco rallado. Le vamos a agregar un poquito de leche, en este caso, leche evaporada. No te la termines toda, por favor. Ya sé que te encanta esta leche, ya, vamos a ver. Y ya, vamos a hacer papilla. Bueno, aquí tengo un aparato que es fácil. Si no tuvieras aparato, pueden con un tenedor o con un cuchillo picar lo que más puedan, ¿no? Y vamos a comenzar a procesar. ¿Cómo? A formar una papilla. ¿Cómo facilita las cosas este aparatito, no? Sí. Vamos, aparato. Sí. ¿Y qué se llama en realidad esto? Procesador. Procesador, claro. Muy procesador. Bien. Multiuso, ¿no? Multiuso, exacto. Sí, señor. Multiuso, además. Y ahí formar la papilla que tenga la manzana, el plátano, todo eso, ¿no? Estamos haciendo una papilla como para que usted se vuelva a sentir un bebé. ¿Está bien? Exactamente, así es. Bueno. Con raíz, ¿no? A vos te dicen bebé, algunas amigas, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Varias. Bebé y así. Excelente, ¿ves? Ya, yo comienzo a armar y adornar nuestra papilla y nos vamos a Santa Cruz porque nos va a preparar un delicioso jugo, Renato. ¡Vamos, Renato! Gracias, gatito. Esa papilla está espectacular. Esa papilla me hace acordar mucho cuando uno era niño y comía esa papilla. Está buenísima. ¡Ay, hace poco tiempo yo! ¡No! A él le hace poco tiempo. A nosotros, a mí, mucho. Comenzaremos con nuestro jugo. Vamos. Nuestra amiga licuadora, fiel licuadora, piña. Piña. Las amigas, las doras. Las doras. Comentó las dos chicas, vamos a poner toda la piña. Por favor. Toda la piña. Necesitamos energía ideal para poder empezar la mañana. Chicas, esa receta es buena porque va a linaza y es bueno para comenzar la mañana, desintoxicar y desinflar la... Esta piña no está dulce. No está muy dulce, ¿no? No está muy dulce. Aquí tengo una cucharada de linaza dorada hidratada en agua. ¿Por qué hidratada? Porque suelta su aceitito, como su enzima, ¿no? Muy bien. ¿Hay algunos beneficios que tiene este jugo? Sí. Es antiinflamatorio. Calma la sed. Antiinflamatorio, calma la sed. Y además, para desinflamar el estómago, es muy bueno. A la barriga, ¿no? Aquí puse un vaso de jugo de naranja y un vaso y medio de agua fría. ¡Qué rico! Nada más. Y ahí... El limón va a la mitad, ¿no? Como no queremos una limonada, pusimos medio limón acá. Pero si se hace para una sola persona, pongan solo medio limón, es suficiente. Solo medio limón. Vamos a repasar entonces. Piña, un vaso de jugo de naranja, un vaso y medio de agua fría, más o menos dos rodajas de piña cortada, medio limón y una cucharada de linaza hidratada. Me da la sensación de que es súper saludable. Exacto. Ahora un detalle, como tengo la linaza, por lo general consumimos la linaza, ¿verdad?
el jugo, la dejamos la linaza. Pero aquí voy a dejar que esté bien licuado, porque vamos a licuar y vamos a separar la linaza, ¿ya? Para que solamente saque sus aceites. Bueno, okay. ¿Cuánto tiempo tengo allá que no veo muy bien? 50 segundos. Bueno, ya terminamos aquí, gatito. Voy a servir mi juguito. Cuéntame cómo anda en La Paz esa pues papilla. Aquí en la ciudad de La Paz estamos terminando. Le estoy agregando unos frutos secos más. Estamos decorando simplemente. Pero se ve espectacular. Frutos secos, ahí hay cayú, hay maní, hay almendra, pasas. Granadina le estás poniendo. Sí, granadina. Sí, granadina, es cierto, para darle un poquito de color también. Época de granadina hay que aprovechar, ¿no? Sí, señor. Mundo nutritivo. Ahora, si te das cuenta, gato, qué delicioso. Nosotros preparamos dos desayunos en 5 minutos, ¿no? Uno que lo hace Renato y otro que lo haces tú. Antes elegíamos una sola opción, por ejemplo, ¿no? Para que en casa vean que es posible hacer un desayuno súper saludable. Aparte puede ser energético. Como a vos te gustan sustanciosos. En tan solo 5 segundos, y así termina el tiempo. Y podemos decir que eso. Estamos incentivando a la gente que comience el lunes comiendo bien. Sí, y lo va a hacer, y lo va a hacer. Hemos terminado nuestro desayuno en tan solo 5 minutos. Un jugo súper interesante, antiinflamatorio para bajar la panza, para comenzar el lunes. El que quiera comenzar su dieta el lunes, ahí está una buena opción. No hay excusas, señoras y señores. No hay excusas. Quiero que vean a Héctor cómo ha comenzado a acabar todo lo que había. Mira, mira. Ahí está. Las obras, mira. Lo acabó todito. Mira, ahí está. Le encantó. Son así. Tiene buen sabor, le cuento. Le encantó. Sí, está bien. Pero está bien. Es para comer. Está bien. Sé que es muy interesante para Dios comenzar una dieta. Mira, raspar lo último que quedaba en el proceso. Ya había más de la mitad todavía. Sí. Es un goloso. Pero eso me alegra mucho que mis primeros fans sean mis colegas de trabajo, como ellos, y bueno. Sobrena siempre, mucha motivación. No, pero está por demás decirlo que está riquísimo. Renato, gracias chicos, gracias chicas. Eso, salud. Vamos, brindemos. Ustedes. Brindemos porque arranque muy bien esta que semana. Que venga el lunes, salud. Que empiece la semana. Bien. Chau, chau. ¿Cómo es que tú puedes olvidar?